Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Soy Abdelaziz Zúñiga. Este es mi canal sobre fotografía análoga y por fin podemos volver a hablar sobre fotografía análoga. Hemos estado haciendo varias cosas, hemos hecho algunos clips y seguimos haciéndolo y seguiremos haciéndolo porque nos divertimos muchísimo. Hablo de Shai y de mí, pero también pues tenía muchísimas ganas de volver a agarrar mi cámara, de que Shared volviera a agarrar su cámara. No hemos salido a hacer fotografías, pero Shared en su Minolta tenía una película de ya hace varios meses, que es esta Kentmere 400, que es una película que nos trajo Salvador de China hace pues ya bastante tiempo. Lo curioso es que ya hemos probado, por ejemplo, la Silverra, que les voy a dejar por aquí el video para que puedan verla, que es una película que a mí me maravilló, que fue o va a ser una de mis favoritas, aunque no sé qué tan fácil sea conseguirla. Creo que solo Polina, por lo menos no la he visto yo en tiendas aquí en la Ciudad de México, pero sí quisiera volver a comprarla, o la Oriental Film, que también Charette ya probó, y faltaba esta, la Kenmare 400 o Kenmare, no sé, creo que es Kenmare, porque es inglesa en realidad. Esta película me sorprendió saber que la fabrica la misma empresa que hace la Silford, entonces de alguna manera son películas de la misma familia. Lo interesante, justo yo ya había visto la marca en papeles fotográficos, no la había visto en películas. Y cuando compraba papel, por ejemplo, yo usaba el Ilford de fibra para hacer las impresiones, las ampliaciones. Y también el Kenmare era un papel que era como, digamos, la alternativa cuando no había mucho dinero. Y también esto involucraba, pues, la relación calidad y precio. Obviamente Ilford era más caro y es un papel que hasta la fecha a mí me gusta muchísimo. Y el Kenmare, pues, era un papel bastante, bastante económico. Considerando, bueno, los precios en aquel momento, creo que pues era bueno, pero no era como lo más recomendable. Y pues cuando vi la película pensé un poco en aquella historia, pero en realidad esta película, cuando fue fabricada, también fue fabricada pensando en que hubiera una muy buena película aquí en estos magazines. Que no fuera, digamos, como una competencia entre Ilford y esta, que no fuera tampoco la digamos, como la versión económica de la HP 5 Plus, por ejemplo, sino que más bien tuviera sus propias capacidades y también limitaciones. Esta es una película que, por lo que he estado investigando, tiene muy buena latitud de exposición, y esto puede ser muy bueno o puede ser muy malo. Por ejemplo, bueno, y va a depender mucho de la exposición que nosotros hagamos con la cámara, pero parece ser que es una película que no tiene un alto nivel de contraste, un buen nivel de contraste. Parece que las tomas, si no hay una luz muy fuerte y sombras muy pronunciadas, se aplanan. Esto se puede arreglar, obviamente, pues ya en la postproducción, en el revelado o en el digitalizado, o se hacen ampliaciones, pues directamente, justo como en su ampliadora. Pero que, bueno, también eso es importante saberlo. Es bueno y malo, porque por ejemplo, si quieres hacer una fotografía muy dramática con una sombra muy, muy, muy negra y un contraste así muy elevado, quizá esta no sea la película que te recomiende en ese sentido. Pero pues en realidad creo también que si, por ejemplo, haces una especie de, bueno, más bien si haces digitalizado, a lo mejor tienes muy buen material con el que puedes empezar a revelar en Lightroom o algún otro programa. Entonces creo que eso es bueno. También, por lo que estoy investigando, esta película parece que tiene un grano fino, pero a la vez también es un poco brumoso. Yo la verdad estoy muy ansioso por saber qué es lo que hay aquí adentro. Este es un rollo que hizo Shared, y con su permiso voy a colocar las imágenes a continuación para que puedan ver justo cuáles son las capacidades de esta película,
voy a tratar de que en la digitalización, más bien en la digitalización, no hacer tantos procesos, no moverle mucho a los contrastes, voy a tratar de que sea tal cual vemos aquí las imágenes, y también ver, ¿no?, hasta qué punto va a aguantar esta película la subexposición o la sobreexposición. Fuimos a la azotea por fin a hacer unas fotografías. Yo quería ver el paisaje, quería ver el atardecer, y pues ella más bien aprovechó para terminarnos ese rollo, y lo hicimos más o menos alrededor de las 7:30, que bueno, ahorita es horario de verano y tal, hay luz, pero ya pues, prácticamente era el atardecer, prácticamente era ya el sol escondiéndose, entonces creo que no había tanta luz como para hacer disparos tan rápidos, entonces puede que esas fotografías estén subexpuestas y vamos a ver qué tanto las aguanto este rollo, cuánta información puede capturar en ese sentido, y pues ver, ¿no?, el tema del grano y los contrastes y todo esto. Pero pues bueno, vamos a verlo. Tenemos digitalizadas estas imágenes después de ese bello proceso de revelado. Es muy importante mencionar que estas fotografías que hizo Charet hace muchísimo tiempo y en el transcurso de estos meses o mes, no sé cuánto tiempo, porque ya me perdí la cuenta, fueron hechas con una Minolta SRT-201 y un lente 50-1.7. También muchas de estas son en la noche o en el atardecer. Y esto es interesante porque nos permite ver también justo esto de lo que hablábamos de la latitud de exposición de la película, porque a pesar de ser tomas sin condiciones de luz así impresionantes y haciendo capturas, porque lo pude ver, no largas, sin tripié, obtenemos en estas, por ejemplo, fotografías nocturnas, detalles en las sombras, por ejemplo, las luces altas no se vuelan. Vemos, por ejemplo, el letrero de pesos es legible, no está volado, porque eso podría pasar si queremos como obtener como detalles, por ejemplo, en las puertas de la izquierda, casi en el extremo izquierdo, pero no, o sea, no se contrasta la película. Es una de las cosas que había comentado durante mi investigación, revisé este tema. Es una película que no se contrasta mucho, entonces nos permite, por ejemplo, en escenas nocturnas obtener detalles en las sombras. No así como, wow, qué detalles, pero sí se alcanzan a ver cosas en las sombras y en el cielo también. O sea, no tenemos contraste así prácticamente alto, y eso puede ser muy bueno y puede ser muy malo. Por ejemplo, en estas imágenes que, como les comentaba, no se les tocó nada de exposición ni nada, pues es bastante, bastante bueno, porque nos permite tener estas imágenes prácticamente bien expuestas sin supongo haber sido de esta manera, ¿no? Les comento, no se hicieron con tripié ni nada, que es lo que usualmente yo hubiera hecho ya por estas horas, porque se me mueve la cámara, etcétera, ¿no? Entonces también habla de las habilidades técnicas de Charet. Aquí, por ejemplo, vemos ese puntito blanco, la luna, por encima de mi silueta, y la silueta no es completamente negra, entonces también eso es bastante interesante. O sea, como que no existen esos contrastes y ayuda de repente un poco la imagen. Pero por ejemplo, si fueras Daido Moriyama, pues igual y no te serviría muchísimo esta película, porque no alcanzarías ese nivel de dramatismo en los contrastes que quisieras tener en otras películas, por ejemplo como la Ilford HP 5 Plus, que creo que tiene un muy buen nivel de contraste y nitidez, que es otra cosa muy importante. Si algo le falla bastante a la Kenmare es el tema de la nitidez. No es una película para nada nítida, sí es brumosa, como también lo había me había percatado en la investigación que había hecho sobre esta película. El grano sí es fino, prácticamente no es así
tan notorio, pero también eso, esa imagen, por ejemplo, es muy plana, no es tan nítida, se ve como una bruma, como una neblina, si se alcanzan a notar, no es de lente, es la película. Y eso, bueno, es una alternativa económica para hacer capturas en blanco y negro, que regularmente las películas son caras cuando haces blanco y negro, pero creo que puedes trabajar con esta película. Por ejemplo, aquí nada más es subir un poco las sombras, los negros, un poco, bastantito, pero puedes tener un muy, muy buen resultado con esta película si quieres chambearle mucho en la postproducción. Pero bueno, eso ya es una decisión de cada quien. Quería mostrarles estas imágenes para que vieran si les interesa experimentar con esta película, probarla, ver si les funciona o no, o si prefieren alguna de las otras que ya he revisado en este canal. Y pues nada, aprovecho para mandarles un saludo, agradecerles que hayan visto este video. Si no están suscritos, por favor suscríbanse, activen la campanita, y pues les deseo lo mejor en esta cuarentena. Cuídense mucho y abrazos.